nos acompañas este día, que vamos a tener muchas emociones porque vamos a ver cómo se incuban los huevos artificialmente aquí en el Zoológico Guadalajara, cuando por alguna razón la mamá no puede o cuando se necesita sacar un pollito de algún ave en especial. También vamos a meternos al safari, vamos a ir a buscar otras aves. Va a ser un programa muy plumoso. Y después, bueno, también vamos a recorrer otras áreas que nos han explicado. No conoce toda la gente que trabaja aquí en el zoológico y no saben que todos hacemos que tu visita sea realmente cómoda, divertida, segura. Entonces vamos a conocer el trabajo de Yoya. Esto es Desde el Zoológico y te invito a que te sientes de este lado para comenzar con nuestro recorrido. ¡Vámonos! Zoológico Guadalajara y es el Safari Masai Mara, porque como ven, aquí los animales están a las anchas, a gusto, divertidos, haciendo lo que más les gusta, que puede ser comer, descansar, estar con sus bebés o también ahí buscando novio. Este día vamos a hablar de esa grandote. Ese grandote que es nada más y nada menos que el avestruz. Él pertenece a un grupo que se llama Ratites. Estas son aves corredoras que no vuelan. Si te das cuenta, sus alas no están adaptadas para volar. Tiene como muy despegadas las plumas y esto hace que ellas no puedan nada. No como las gallinas que hacen ahí como pequeños vuelos, no. Ellas no vuelan, pero en compensación la naturaleza les dio esas hermosas patotas con las que alcanzan a correr grandes kilómetros. Tienen solamente dos deditos y son muy veloces. Son aves muy grandes. Su huevo llega a pesar hasta un kilo y medio, y acá viene un macho. Ya se están poniendo, nuestros visitantes se están poniendo así como, ahí vienen más. Fíjense que la diferencia de un macho y de una hembra, el macho tiene su coloración negra en lo que es el plumaje y las hembras la tienen parda. Esto es porque los machos son muy buenos papás y ellos incuban los bebés por la noche y la mamá durante el día. Llegan a poner hasta unos 5 a 6 huevos en cada postura y forman guarderías. Cuando nacen los polluelos, una de las hembras va a cuidar a todos los que nazcan en ese mismo momento. Son aves muy interesantes, fíjense sus ojos, qué grandes son. Y tienen unas pestañas que con estas se protegen de la tierra y todo. En la coloración del pico del avestruz macho, pues es un poquito rosada. Y aquí, en esta toma que está haciendo mi amiga Gaby, podemos ver sus patotas. Fíjense qué patas tan interesantes tienen. Esa uña les permite hacer tracción a la hora de correr. Generalmente los machos hacen un ritual de cortejo, levantando las plumas, y las hembras pierden las plumas de la cola cuando están por reproducirse. Grulla coronada que está aquí, yo estoy en el sol, como dice mi productor. Cuéntanos de esta grulla tan bonita que está aquí, que ya vimos en alguno de los programas un pollo de este animal. Pues la grulla coronada es el ave monógama, quiere decir que únicamente tiene una pareja en toda su vida. Uh-huh. Llega a medir 95 centímetros y se encuentra en peligro. ¿Por qué? Porque la cazan, la atrapan para tenerla de adorno. La atrapan para tenerla así como en su casa. Seguimos.
nosotros desde el zoológico aquí en el Safari Masai Mara.